amores, ¿cómo están? Sean bienvenidos otra vez a mi canal, El Rinconcito de Hey. Hoy les voy a hacer un tutorial de maquillaje con productos que ustedes pueden encontrar en farmacias o en tiendas de departamento, como es en el caso mío, acá en mi país, de marcas económicas. Pueden lograr un look bonito con un maquillaje barato y de buena calidad. No necesariamente tiene que ser caro para ser bueno. Los que yo he probado hasta ahora me han dado resultados y me encanta. Para no darle larga a este video, vamos a comenzar. Lo primero que voy a hacer antes que nada es recogerme este cabello. Ay, quitarme los anteojos. Y ya estamos listos. Voy a comenzar humectando mis labios. Esto que voy a utilizar es de la marca IOS. Son los humectantes labiales de la marca IOS. Este es como mentolado, me encanta. Esa sensación de frescura y de calma en mis labios. Especialmente cuando hay mucha brisa, que ellos están bastante resecos y me duelen un poquito, es una maravilla. Seguimos con el rostro, entonces voy a comenzar aplicando mi primer. Este que ya he utilizado en bastante videos es de la marca e.l.f. Es mineral y me encanta. Ya me lo aplico en todo el rostro. Esto evita que el maquillaje se me corra, me pueda durar mucho más tiempo y en cierto modo me controla la grasa. Tengo mayor problema en la zona T, por lo que trato de ponerme un poquito más ahí. En el mismo orden, vamos a seguir y voy a colocar el primer para el área de las ojeras o el área de los ojos. Es un primer hidratante, el cual me encanta y es súper económico. Ahora les voy a mostrar el producto que voy a utilizar para mis cejas. Este es de la marca CoverGirl. Es un lápiz delineador en tono color café expreso. Es un poquito oscuro, pero trato de difuminarlo bien con este cepillito. Un cepillito así. Lo difumino. Me encanta este lápiz porque se aplica bien. Es bastante cremoso y se difumina muy, muy bien. Voy a saltar esta parte. Voy a hacer mis cejas y vuelvo en un seguido. Listo, ya las cejas están hechas. Espero que se vean bien. Realmente ustedes saben que el producto que utilizo para mis cejas es el de Anastasia, pero creo que con este pude hacer el trabajo. Entonces, para corregir algunos detallitos, voy a utilizar este lápiz corrector de la marca NYX. Es el Wonder Pencil en el tono Light. Y este lo pongo debajo de mis cejas y en la parte de arriba también. Con una brochita voy a utilizar esta flat, es de la marca e.l.f. Voy a difuminar todo esto. Vamos ahora a aplicar la base. Voy a utilizar esta de Maybelline. Es la Fit Me en el tono 110 Porcelain. De hecho, esta la compré en un Rite Aid, en una farmacia. Ven acá. Voy a tomar unas gotitas solamente y le voy a poner en todo mi rostro. Difumino con esta brochita de Real Techniques. Continuando y de la misma marca, voy a utilizar el corrector de Maybelline. Este, el Fit Me, el color es el 10 en el Light. Voy a aplicarlo en mis zonas más difíciles, dígase ojeras. Esto lo voy a difuminar con mi Beauty Blender. Para agregarle un poquito más de claridad a estas ojeras, voy a utilizar este corrector de Maybelline. Este es el H Rewind, mi corrector favorito, 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 y es el tono Light Palette. Para sellar este corrector,
voy a utilizar este Palette Contour de la marca Wet n Wild. El tono es dulce de leche. Voy a utilizar el tonito claro acá. Voy a tomar esta brochita de Morphe y voy a tomar del producto así. Y voy a sellar. Para las otras partes del rostro también lo voy a sellar. Voy a utilizar este polvo de Rimmel London, es el Stay Matte. Este va lejos, por lo que decidí comprar otro, que es este mismo. Fíjense, este es el tono New Beige. Voy a tomar una brocha de polvos. Voy a tomar esta misma de Elf. Lo voy a poner y voy a sellar lo demás de la base de maquillaje. Hecho esto ya, entonces voy a continuar. Vamos a hacer un poquito de contorno en nuestro rostro. Voy a utilizar este dúo de la marca Elf. Este es el Fiji. Tengo aquí el bronzer y tengo el blush. Es totalmente mate. Voy a tomar esta mochita, esta es la marca Morphe. Esta es la M556. Marca de Elf, esta brochita que es la Angle Contour Brush, y es una brocha que voy a utilizar para hacerme un poquito el contorno de la nariz. Ahora sí, voy a aplicar el blush. Voy a utilizar este mismo y tomaré esta brochita. Esta es de Unicorns, es de la marca Lisa Frank. Voy a aplicarme el blush. Para los ojos voy a utilizar esta paleta de sombra de la marca Elf. Esta es la Matte for Matte. Es una paleta de sombras con colores neutros totalmente. Y están súper hermosos. Me encanta, son mate todos. Por lo que he decidido utilizar esta. Como no quiero brillos, quiero algo bastante neutro y sencillo, voy a utilizar primeramente este color, el primero de la fila, este, y lo voy a aplicar todo en el párpado móvil. Vamos a utilizar esta brochita de Crown Brush, la más gruesa, del lado más grueso. Voy a aplicarlo todo en el párpado móvil. Voy a tomar ahora este tonito café que está aquí, este de aquí, y con una brochita para difuminar voy a aplicarlo todo lo que es en la cuenca de mi ojo. Voy a utilizar una brochita Morphe, esta es la M502. Fíjense que la estoy aplicando en la cuenca, pero trato de sacar un poquito hacia afuera y hacia la esquina del ojo. Acá. Y la difumino bien. Voy a tomar esta que es un poquito más oscura, esta que está aquí, y esta la voy a poner un poquito más adentro de mi cuenca del ojo. Para esta voy a utilizar una brochita así tipo lápiz, como esta. La puntita tipo lápiz. Esta es de Morphe, esta es la 431. Tomo la sombra café más oscura y la pongo un poquito más en la cuenca. La brochita que teníamos de Morphe, de difuminar, que se me cayó la otra. Voy a difuminar esto. Ahora voy a continuar con el otro ojo. Ya luego de haber terminado con mi otro ojo, voy a entonces agregarle un poquito de luminosidad, vamos a decirlo así, o de claridad al arco de mis cejas. Entonces voy a utilizar este producto. Es un cuarteto de bronzer de la marca Elf. Este es en el tono Cool Bronzer. Y voy a utilizar este que está acá, que viene siendo como el iluminador. Voy a utilizar esta
la misma marca de Elf. Como y me lo pongo por acá. De este mismo, cojo un poquito y me pongo en las esquinas. Voy a hacer ahora un delineado, pero desde la parte interior de mi ojo. No quiero hacerme un delineado por fuera, nada de estilo así como ojo de gato, no. Voy a delinear la línea de agua interior de las pestañas superior. Voy a utilizar este de la marca CoverGirl. Es el mismo que utilicé para las cejas, pero en tono black, negro. Está nuevecito, lo voy a abrir. Y vamos a darle... Okay. Voy a también a delinear la línea de agua de mi parte inferior. Y con la misma brocha que utilicé anteriormente, así tipo lápiz, voy a tomar el colorcito café más oscuro, este que está acá, de la paleta, y voy a poner un poquito en la parte inferior de mis pestañas. Para mis pestañas voy a utilizar estas dos mascaras. Esta es de NYX, es la Le Chic Flick, es waterproof. Esta es de L'Oreal, voy a utilizar las dos en combinación, pero antes voy a rizar mis pestañas. La de L'Oreal la voy a utilizar en la parte superior de mis pestañas, en las pestañas de arriba. Y la de NYX la voy a utilizar en la parte de abajo o pestañas inferiores. Para mis labios voy a utilizar este de NYX, es el Soft Matte Lip Cream en el tono Estocolmo. Nuevo, vamos a abrirlo. Sello mi maquillaje para que me pueda durar un poquito más con este producto de ELF Makeup Mess and Set. Y aprovecho que la cara está húmeda. Voy a utilizar este Baked Blush de ELF como iluminador, es el Pintastic, y solo un poquito, lo voy a tomar hasta con el dedo, me voy a poner un poquito por aquí. Chicos, ya este sería el look final con productos económicos que pueden conseguir en farmacias o tiendas por departamento. ¿Qué les parece? ¿Les gustó? Yo espero que les haya gustado el video y si fue así, no se olviden de regalarme mi like. Mis redes sociales, como siempre, se las voy a dejar acá en el cuadrito de información para que me puedan seguir y conocer un poquito más fuera de este mundo de YouTube. Les invito a suscribirse si no lo han hecho en el botoncito rojo que está debajo de este cuadro de video. Yo les invito a que me vean en un próximo video que voy a subir muy pronto y que se mantengan en contacto conmigo porque yo, adivinen qué, los quiero mucho. Besotes, bye bye.